nos sentimos desprotegidos. Hace unos días un vecino nuestro, un adulto mayor, fue golpeado brutalmente y robado. Esto ya no da para más. No somos dueños de salir a trabajar porque acá no solamente hay gente que se adueña de lo ajeno, sino también hay gente trabajadora. Como todos, acá salimos a las 6 de la mañana con miedo, salimos con lo puesto porque si salimos con un celular, con una bici, nos roban, nos golpean, nos maltratan. Necesitamos que vengan y que nos pongan un destacamento policial. El cual la vez pasada hicimos una reunión ahí en la placita donde vino el subsecretario de la ministra de Seguridad y nos dijo que era imposible. También nos prometió la seguridad del barrio y hasta hoy en día, nada, brilló por su ausencia. Le mandé mensaje, hicimos denuncia y el señor no apareció más. No nos contesta, nos deja en visto. O sea, esto necesitamos una solución inmediata. Inmediata, porque no puede volver a pasar que vuelvan a golpear a uno de nuestros abuelos del barrio, un señor que vivió toda su vida acá y que hoy no sea dueño ni siquiera de salir a sentarse en la vereda por miedo a que lo vuelvan a lastimar. ¿Qué le corresponde la séptima? A la cual uno le llama y llama, uno le pasa al otro, uno le pasa al otro, o sea, es una joda. Dicen, vamos en 5, vamos en 10, nunca aparecen. Yo llamé al 911 hace 2 semanas por un Corolla gris con matrícula de San Cosme que andaba rondando llamando a los chicos. Hasta hoy, después de 2 semanas, no apareció nadie. ¿Nunca tuvieron una reunión con el jefe de la policía, con el jefe de la comisaría, de la seccional? No acerca nadie. Llamamos. ¿Pudieron acercarse a la comisaría a probar con ellos? Y es en vano. Varias veces se fueron, fuimos varios vecinos, pero es en vano, no vienen, no nos dan, no nos hacen caso. ¿Cuáles son las modalidades de robo que más se dan acá en el barrio? Cartera, celulares, motos, o sea, ya ahora estamos a la deriva. Roban todo, no podés dejar nada afuera. Si es más, al lado de mi casa estaba un nene en la puerta, o sea, de la puerta hacia adentro, en el comedor sentado, cruzó uno y le arrebató el celular. El arrebato es lo peor y aparte te golpean. Al arrebatarte te arrastran, te lastiman, es un sin palabras. ¿Andan en moto la mayoría? En moto, caminando, en bici, o sea, no sabes en quién confiar, la verdad, porque sobre que pasan ya te manotean. Sacan cosas. ¿Cuáles son los momentos del día más complicados? Todo el día. Pero sí, a las 6 de la mañana y cuando está oscureciendo. Aparte, el barrio es una oscuridad total. No tenemos iluminación. Antes al menos había una luz por esquina, ahora no hay nada. Allá en la Franklin robaron todo el cableado y nadie hace nada. También hay denuncia de eso. Pero tampoco nadie se acerca. Estamos literalmente abandonados. Esa es la palabra. Destacamento, una medida de seguridad concreta en la plaza, ¿cuál es el porque que dice? Supuestamente no sirve. Cuando hubo, porque hubo un destacamento acá en la esquina, los chicos que estaban ahí al cuidado supuestamente nuestro, dormían o estaban de joda a la hora que vos pasabas. Por eso no sirvió. Acá necesitamos a alguien responsable y que nos asegure un poquito, nos dé un poquito de seguridad. Más por los adultos mayores. Yo estoy preocupada por el papá del señor que fue brutalmente golpeado. Tenemos fotos, hay videos, hay todo y la policía no hace nada. Hay denuncias y siempre son los mismos. Siempre son los mismos. ¿Cuánto tiempo llevan con esta situación? Desde que se abrió el ferrocarril. Desde ahí se hizo una calle interna de la cual supuestamente la policía no puede entrar. No puede entrar porque eso es federal. O sea, roban, se van y se meten ahí en ¿cómo se llama el barrio? Porque el asentamiento. Ahora, se va. La gente que vive en este asentamiento, la jurisdicción es federal, entonces la policía de la provincia no puede ingresar a ese lugar. No puede ingresar. Claro, ellos tienen seguridad, nosotros no. Así es el tema. Roban. Aguantadero, ¿eh? Totalmente. Sí. El tema del consumo de drogas en el barrio.
Es ahí en todos lados. Pero ahí ya no me meto, ya por seguridad mía y de mis hijos. Pues yo tengo hijos, hijos que van a la facultad y a él le quisieron robar la moto acá en la Franklin. También esa es mi preocupación, porque no todos los chicos son malos. También hay chicos que estudian, que trabajan, como mi hijo. Así que bueno, no sé. Habla. Sí, bueno. Un pasito más adelante, decirle al sol en la cara. Ahí está. Su nombre y bueno, si nos puede relatar qué le pasó a su padre. Yo soy Martín Correa, mi papá vive en Franklin, calle 4. En una semana, dos veces, le entraron a robar, le lastimaron, 81 años, tiene Parkinson, vive solo. Y son lo mismo, o sea, con el subsecretario de seguridad habíamos hablado, pero esto es fácil, digamos, esto se reprodujo tan ligero que le conocemos quiénes son los que están, le dimos nombre, apodo, color de cabello, dónde duerme, dónde vive, dónde anda. No pasa nada, o sea, no es que nosotros le dimos, sí, me parece, no, nosotros le dimos los datos precisos, dónde están, dónde viven, dónde todo, y no hay respuesta de ninguna parte, o sea, no entendemos y estamos a la buena de Dios, digamos, porque yo ya, uno suena mi teléfono a la noche, pienso que ya a mi papá que le pasó algo, o un vecino que me avisa. Estamos así, o sea, te roban el aire acondicionado, vienen, te tiran el aire acondicionado para afuera y te roban. Y decimos quiénes son, todo se dice. O sea, no es que hay que investigar, no es que hay que buscar, que mandar acá a ver quién es, quién puede ser, no. Nombre, apellido, apodo, todo, no. Eso, a esa parte no podemos entender los vecinos, por qué no hacen nada. Tenemos un destacamento que está parado hace 4 o 5 años en calle 4 y Piacentini. Y el subsecretario dice que no hay un destacamento para poner acá en el barrio. Obviamente, que manden caminando entonces el personal. El otro día llamamos, nunca que vino. El 911 llamé, primero llamé a la comisaría séptima, no tenía móvil porque se fueron a otro lado. Bueno, está bien. Llamé al 911, lo mismo, te toman todos los datos, que esto, que aquello, murió el hombre, no murió, que le robaron, que esto. Nunca. ¿Está liberada la zona? Y uno, no sé, liberado, no sé, pero piensa ya, piensa cualquier cosa, porque no. O sea, pasan los móviles, pasan, boom, como tiro. Anduvieron por ella, sí, anduvimos, pero no, quédate. Pasan a altas velocidades. Ellos se van y se paran y se quedan así, el patrullero le pasa por delante, pues nosotros los vecinos vemos. O sea, no, esa parte no entendemos de la seguridad cuál es el problema. Ese día no vino la subsecretaria, porque tuvo una reunión con no sé quién, vino un muchacho muy atento, todo, nos escuchó, nos tomó datos, todo, pero no nos sirve eso. Eso no nos sirve a nosotros los vecinos, nos sirve a alguien que venga y que proceda. Porque los mismos vecinos le preguntamos por qué no vino el comisario. No, porque yo soy el jefe de todo, de la seguridad, y yo tengo que disponer de eso. Entonces, realmente no entendemos. No nos cabe en nuestra cabeza, hablamos entre los vecinos, los magnificados, y no entendemos esa parte, cómo es, cómo maneja hoy en día la seguridad, ¿no es cierto?